Me Atrevo, que es mi último single, el que acabo de sacar, que es mi canción preferida ahora mismo. Con ella yo lo que quería transmitir también es que, por ejemplo, yo ahora que estoy tan viajando para aquí, para allá, viviendo, ¿sabes? Viviendo una película, viviendo algo diferente, pues a esa persona que le estoy cantando, yo la quiero llevar conmigo a donde yo vaya. Por eso digo, te quiero llevar, llevar, llevar. Entonces, cada vez que viaje, cada vez que quiero llevarla conmigo, y aunque no venga, que la llevo conmigo, ¿tú me entiendes? Entonces, como que te quiero llevar. Eso es lo que yo quiero transmitir. Y también que detrás de eso, considero que para los 23 años que tengo, pues he vivido bastantes cosas en el amor, ¿sabes? He tenido mal de amor, he tenido bien de amor, y he aprendido bastante. Y quizá ahora mismo estoy en un momento de mi vida que me veo bien. Y considero que esa letra dice mucho de mí. Con Sky, pues la verdad que fue increíble porque de todos los temas que hemos grabado, si yo no me equivoco, ese fue el primero que grabamos. Entramos al estudio, sí, estoy seguro, ese fue el primero que grabamos. Y no sé, surgió todo también a través de Balvin, que ya había tenido yo esa conexión y tal, pues tuve el placer cuando viajé por primera vez a Medellín de conocer a Sky. Y nada, en el estudio surgió, la letra salió sola, el beat lo hizo en 10 minutos y la verdad que detrás de eso una historia increíble. Y bueno, y lo mismo pasó cuando me dijeron quién iba a rodar el videoclip, ¿sabes? Fernando Lugo, que ahora mismo para mi gusto es de los mejores. Fuimos a Miami, lo conocimos, estuvimos grabando y la verdad que ya no solo como profesional, sino como persona también, lo que te digo, que siempre que se trabaja en familia sale un buen trabajo.